Bien amigos, estamos conociendo todo lo bonito que tiene este municipio de Chahal, aquí en el departamento de Alta Verapaz. Estamos conociendo Las Conchas, un verdadero destino de nuestro país, un rincón de Guatemala que usted tiene que venir a conocer. Y es que está cargado este lugar de tanta belleza natural, sus recursos hídricos, sus cascadas, usted no se puede perder. No hay necesidad de salir de nuestro país con tal de vivir una emoción tan bonita como la que tenemos aquí en Chahal, en Las Conchas. En la vida silvestre pues podemos conocer todavía algunas variedades de algunos animales, como por decir el venado, el coche de monte, el tepezcuintle, la cotuza, el armado y algunas otras clases de aves, como por decir digamos el pavo, el tucán, la chacha, la colola, etcétera. Pueden realizar varias actividades como una caminata en el bosque o disfrutar en su totalidad de las aguas del río Chillú en las diversas cataratas y pozas del lugar. Este es un verdadero paraíso natural sin comparación. Para los que buscan aventura, les recomendamos un salto en la Catarata Grande, un chapuzón cargado de adrenalina. Definitivamente, pues la profundidad de las pozas, pues hay varias profundidades de pozas. Tenemos bajo la Catarata Grande, pues es una poza bastante, no solo extensa, sino que bastante profunda. Para que algunos que se quieren divertir se tiren de allá, pues no hay ningún peligro. Pero más sin embargo, en el lado de arriba, pues contamos con algunas cascadas donde hay bastantes piletas, bastante extensas, donde se puede disfrutar definitivamente al gusto de uno. Hay piletas que tienen 1 metro de altura, hay piletas que tienen 2 metros de altura y hay piletas que tienen hasta 3 metros de altura, de profundidad. Este es el Parque Natural Municipal Las Conchas, un verdadero paraíso de nuestro país, al cual usted está invitado para que venga a conocer y venga a disfrutar en familia, a pasar un día fenomenal, acompañado de una belleza natural increíble. Esta es la Catarata Grande. Seguimos conociendo Las Conchas, aquí en Alta Verapaz. Thank you.
Amigos, estamos viviendo una experiencia increíble aquí en Las Conchas, en el departamento de Alta Verapaz. Marvin, contanos un poco sobre este destino que todos los guatemaltecos pueden venir a conocer y pueden venir a disfrutar al igual que nosotros. Muy bien, sí, recomendamos bastante este lugar porque es bastante accesible para cualquier tipo de persona, desde la tercera edad hasta jóvenes, que vengan a disfrutar de este mágico lugar que está situado en el municipio de Chaal, departamento de Alta Verapaz. Hay dos accesos para llegar hasta este destino. Puede ser por vía Cobán, Chisec, hasta llegar a Chaal, o también puede venir por Río Dulce hasta llegar en este departamento, ¿verdad? Cada espacio de este lugar permite convivir con la naturaleza disfrutando de cada paisaje. De verdad, un destino impresionante. Estamos viviendo ahora la experiencia de poder caminar a través de este amplio río, ¿verdad? Que el caudal pues no es muy fuerte, ¿verdad? Y entonces podemos caminar un poco. Me imagino que es por la temporada. Sí, de hecho, para esta temporada pues se mantiene el río más bajo para que se pueda disfrutar de todas formas, desde las cascadas de 10 metros hasta de 5 metros, ¿verdad? Correcto, entonces contanos un poco, yo sabemos que esto es un turismo comunitario, ¿verdad? Donde muchas personas tienen a bien pues atender a todas las personas que vienen a visitar el lugar. Sí, como se dan cuenta, ¿verdad? Está en una comunidad con el mismo nombre, Las Conchas. Ellos se benefician con los ingresos, ¿verdad? De las entradas que los visitantes dejan, también las ventas de comida, ¿verdad? Las comunidades se benefician mayor parte. A este parque natural también se le denomina Semepech por la gran cantidad de fósiles de conchas que se encuentra en ellas. Correcto, recomendaciones entonces para todas esas personas que en algún momento se van a decidir a venir a conocer este destino de nuestro país. Sí, únicamente invitarlos y recomendar este lugar de que es precioso y pueden venir a disfrutar en diferentes fechas que ellos quieran. Normalmente la temporada de verano es más visitado porque la mayor parte de la gente tiene vacaciones y pues ofrecemos este destino nuevo en Alta Verapaz. El parque trabaja bajo normas de manejo sostenible y conservación para satisfacción de visitantes nacionales e internacionales. Propicia la educación ambiental y aprovecha el ecoturismo para mejorar la economía local. Por supuesto que como administrador del parque, en nombre de la Municipalidad de Chaal, a todos los ciudadanos guatemaltecos y no guatemaltecos, pues hacemos una cordial invitación para que no nos dejen de visitar este verano que viene. Este es el sitio perfecto para los amantes de la naturaleza. Las Conchas es un destino de nuestro país cargado de alegría, cargado de emoción, cargado de adrenalina, cargado de aventura. Y hoy lo hemos compartido con usted junto a mi compañero Brian Blanco. Para Rincones de mi Patria, Luis Ruiz. Nos encontramos en una próxima edición aquí en TN23. Hasta luego.